pero esto porque Pumas encuentra un gol rápido, así como Veracruz se encuentra el gol rápido en los primeros 10 minutos, le pasa lo mismo a Pumas hoy en el Olímpico Universitario, ¿no, Chava? Sí, al minuto 9 vamos a ver cómo fue la anotación del equipo universitario, que salió con todo en los primeros minutos, buscando eso, tranquilidad, marcar el 1-0 y manejar el partido. Una gran polémica se generó en este partido, un penal a favor de Veracruz que no se marca, otro penal a favor de Pumas que tampoco se marca. La misma postura ofensiva de Pumas con Fidel, con Ismael Sosa y con Lalo Herrera. Aquí estaba Fidel Martínez, que había estado un poco apagado, muy encendido en la eliminatoria con Ecuador, marcando en 3 partidos consecutivos, y aquí llegaba el minuto 9 y parecía que Veracruz se iba a desfondar, Iván, pero no fue así. Esta es la gran jugada. Lo aceptan los Pumas. Era mano, pero no es culpa nuestra, es culpa del árbitro. Sí, ahí se ve muy claro. Clarísimo lo de Alcoba. Era mano, era expulsión. Y lo dicen las declaraciones, vamos a escuchar más adelante a Reynoso. Iba a jugar acondicionado el equipo de Pumas 70 minutos, cuidado. Sí, que no es lo mismo no haber señalado este que no haber señalado, por ejemplo, el de Pumas. O sea, con el partido prácticamente resuelto, exacto, este realmente sí le afecta en lo anímico y en la estrategia al equipo del Brasil. Y aquí en el arbitraje, ahí estaba Furch dentro del área chica. Y ya lo que te decía después, ¿no? Empezó el festín de jugadas hasta de DL9. De Dante López, ¿no? Que la agarra por la banda y se va. Y sí, se va. ¿Y quién para al de 49,000 años? No, creo que Pumas debe de entender, debe de madurar, debe de aprender rápido. Porque no puede jugar así contra el América, ¿eh? Aquí pequeña agresión de Villalba en contra de Picolín. Yo creo que el productor me estaba diciendo algo, pero no era el Picolín. Ah, ¿verdad? No echa la reacción al chat.